Bueno, para comenzar con este proyecto de maqueta del Señor de los Anillos, como acabamos de ver, para aquellos que no tienen experiencia en hacer maquetas y mucho menos maquetas con palitos de helado, ¿no? Les aclaro que es un trabajo muy largo, bastante complicado para aquel que no tenga la experiencia, no tenga la mano ya. Así que si van a hacer, les recomiendo que o comiencen por otra cosa que no sea esto, o esto mismo, pero más pequeño, más chico, ¿no? El mapa, ¿no? De Rohan, digamos, tiene siete estructuras para construir siete bases. Nosotros vamos a empezar con menos, ¿no? Vamos a empezar con cinco, sin contar lo que es la ciudadela, que es el centro, ¿no? Eso no lo contamos. Las plantillas son estas, ¿no? Son cartones sobre los cuales vamos a construir la base para después poder moverlos, ¿no? Y acomodarlos de la manera que queramos, pues no podemos construir en el aire. Acá es donde sobre lo que vamos a montar la estructura, ¿no? Vamos a empezar a construir los palitos. Con los palitos. Esto es lo que viene a ser la ciudadela, ¿no? El tema es, yo les voy a decir las medidas ahora a continuación. Y ustedes después, bueno, van a ir mirando la foto y van a ir construyendo sobre la base que corresponde. Ahora más o menos le voy a explicar para qué es cada parte, ¿no? Como esta tiene estos dibujitos que son para hacer los techitos y todas esas cosas. Les voy a decir las medidas. Ustedes lo pueden cambiar las medidas, ¿no? Las pueden hacer más chico, más grande. Yo lo voy a hacer de esta medida. Cada quien a su gusto. Tengan en cuenta, ¿no? Mi idea es una vez que hayan hecho todos los edificios, hacer la muralla, ¿no? Pero después me puse a pensar que para hacer cubrir el edificio, obviamente la muralla tiene que ser más alta que los edificios. Si nuestra granja, ¿no? Esta es la base de una granja, supongamos que nuestra granja alcanza más o menos esta altura, no sé, unos 20 centímetros, la muralla va a tener que tener 30 centímetros y se nos va a ir a la mierda la construcción. Así que más o menos, si ustedes tienen la idea de construir la muralla, después de ver mi video, ¿no? Donde posiblemente haya algún error por las medidas, ¿no? Ustedes arreglen esas medidas para que los edificios les quede a escala con la muralla. Yo más o menos lo voy a hacer así. Si no me dan las medidas para en altura para hacer muralla, no voy a hacer muralla, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a ir viendo más o menos ahora a medida que vaya construyendo la altura, voy viendo si achico o no achico. Pero primero voy a tener que construir al menos un edificio para darme cuenta si tengo que achicar todo el resto o no. Así que bueno, eso es algo que se va viendo sobre la marcha, que no lo puedo hacer ahora porque no puedo construir el edificio en mi mente y sacar las medidas, ¿no? Así que vamos a ir viéndolo. Así que a continuación, bueno, vamos a ver las medidas de los edificios. Bueno, para empezar, mi idea es construir tres granjas que van a ir en la parte de atrás de la ciudad, ¿no? De lo que es el fuerte, van a ir tres. Las medidas van a ser las siguientes, ¿no? Y más o menos les voy a explicar cómo vamos a construir sobre la base para que se vayan orientando cuando comiencen. El ancho es de 20 centímetros, aproximadamente 20, y el largo es de 23 centímetros. Así que bueno, cómo va a ir, digamos, posicionada la granja sobre la plantilla, ¿no? Sobre nuestra base. Más o menos va a ser, como se ve en el juego, ¿no? Va a ser el muro de esta manera, ¿no? Va a ser palito de un lado y palito del otro, dejando 1 centímetro de separación entre cada palito, ¿no? Así iría de esta manera. Iría posicionado y construiríamos más o menos la altura de unos tres palitos, porque es simplemente un muro que iría más o menos desde la mitad hasta acá, ¿no? Bueno, tengo acá uno dibujado, se los voy a mostrar en este que está dibujado, más o menos cómo iría. Acá atrás iría lo que es la casa, y acá iría el cultivo, y acá iría, bueno, lo que vendría a ser el murito, ¿no? Iría acá. Iríamos poniendo los palitos de esta manera, así, y haríamos el muro dejando en el medio su respectiva puerta.
en el centro, no esto, después hay que cortar los palitos, no. Iría en el centro, lo que es la puerta, la entrada. Todo está alrededor hasta acá, hasta este punto. Prácticamente serían unos, vamos a medir, unos 10 centímetros de muro hacia atrás. Y después acá iría la casita. Obviamente la casita no va a ocupar el ancho total de lo que es la base. Vamos a dejar aproximadamente unos 2 o 3 centímetros de cada lado para la casita. Y acá atrás dejamos este espacio porque posiblemente, ¿no? Esto en el juego no se ve, pero como es nuestra maqueta, si queremos lo agregamos, ¿no? Y haríamos también un murito acá atrás y a los costados dejaríamos vacío. Esto sería que es la granja. Después, bueno, les reitero, ¿no? La medida es 20 de ancho por 23 de largo. Estos serían las granjas, más o menos. Después lo que es el establo, ¿no? Como se ve en el juego, acá hay dos techitos, ¿no? Dos techitos donde salen los caballos, ¿no? Que sería, bueno, lo que es donde guardan a los caballos, el establo. Esto tendría un largo de... Ustedes lo que van a hacer cuando construyan esto, lo que hacen, lo dibujan, ¿no? Dibujan las medidas sobre un cuadrado como este, ¿no? Como el de la granja, lo dibujan. Y una vez que dibujaron todo y se tomaron bien las medidas, los centímetros, ahí recién lo cortan. No lo dibujen y lo corten directamente. Lo dibujan un cuadrado y después lo cortan para si tienen que corregir algún centímetro, no les quede mal la plantilla, ¿no? Ya les voy a decir por qué, pues yo cometí un error, justamente por eso. El largo del cuadrado, no, sobre el que van a dibujar, sería de 20 centímetros de largo, que va a ser el establo, por unos 25 centímetros de ancho, de punta a punta. Sería más de 25 centímetros, serían 28 centímetros más o menos, porque yo acá cometí un error, acá se los voy a contar. Y bueno, ese sería el cuadrado. Después el establo lo dibujaríamos de unos 12 centímetros de ancho, ¿no? Lo que es el frente. Después haríamos el techo en forma a dos aguas. Bueno, de 12 centímetros. Y el largo sería de, bueno, ya lo dije, 26 centímetros. Después lo que es acá, cada lado, cada casita de la cual salen, se ven los caballos que salen, van a ser 6 centímetros. Vamos a dejar acá, este es el frente, ¿no? 6 centímetros de este lado. Haríamos de 5 centímetros de largo, ¿no? Por 5 centímetros de ancho. Prácticamente es un cuadrado, 5 por 5 por 5. Y después, entre uno y otro, pues son dos, dejaríamos 4 centímetros. Y bueno, repetimos la misma medida y terminamos acá también con 6 centímetros de largo. Igual que acá, la misma distancia. Ahora, el error que cometimos, ¿no? De este lado hay una pequeña casita donde se ve el herrero, ¿no? Que está poniéndole una herradura al caballo. Y esta casita la vamos a hacer cuadrada, pero como ven acá me faltó un centímetro y poquito más, porque lo corté justamente como les dije que no había que hacerlo. Entonces, acá sería más o menos, vamos a ver la medida, sería 7 centímetros por 7 centímetros, porque este es un cuadradito que hay acá, ¿no? 7 por 7 sería acá, de este lado. Ven, acá está la línea porque esto es el establo y esto es una parte que sobresale. Bueno, esto sería el establo. Después lo que es la galería, ¿no? El tiro, donde están los arqueros del juego. Acá en el medio hay un cuadrado que es donde se ve, es un tipo como si fuera un segundo piso, por decir, una plataforma donde se paran los arqueros para defender cuando se actualiza, ¿no? Cuando sube de rango el campo de tiro, de ahí arriba hay arqueros que disparan. Eso, bueno, después lo van a ver en la imagen que les voy a dejar de cada edificio para que el que quiera construirlo, ¿no? Se guíe mediante la foto, cómo es la forma y todos los detalles. Las medidas. Tiene de largo unos 33 centímetros tenemos de largo por un ancho, ¿no? De esta parte el ancho es de 13 centímetros. Como acá esta parte es un cuadrado, ¿no? También de este lado tenemos que dejar 13 centímetros, tiene que ser de ancho esta parte, porque tenemos que formar un cuadrado que es donde va esta especie de torre.
Así que también dejamos 13 centímetros por 13 centímetros. Esta parte es más baja que esta parte. Por lo tanto, no lo vamos a hacer muy ancho. Pues tipo en forma de L es la estructura. Por lo que tiene, bueno, 3 centímetros de ancho obviamente. Y de largo tiene 10 centímetros. Conclusión es 13 de ancho esta parte por 33 de largo. Y acá sería 13 de ancho también por 10 centímetros. Esto sería el tiro. Después en este espacio no, acá no vamos a hacer nada porque acá hay tipo como tierra, pasto, ¿no? Ahí. Y acá van los blancos de los arqueros, porque acá arriba van los arqueros parados y acá es donde disparan, diríamos, pondríamos acá los blancos, los circulitos, ¿no? Esto sería la base, bueno, del tiro.